Hola, mis queridísimos Libra, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Soy Maribel y os doy la bienvenida un día más aquí a mi canal. En esta ocasión, Libra, quiero compartir con todos vosotros las predicciones especiales para el amor, para semana entrante y también para lo laboral. Como bien sabéis, ya tenéis subidos, bueno, están los 12 signos para a lo largo del mes de noviembre, donde ahí he hablado de todo. Pero como cada semana quiero manteneros bien informados e informadas, bueno, sobre todo el amor, ¿no? Que es lo que más anhela todo el mundo, saber sobre el amor y el trabajo, ¿no? Que son dos temas importantes y eso pues iré innovando y os iré subiendo cositas nuevas. Seguirá habiendo sorpresas en mi canal, no lo perdáis. Gracias Libra también por la cantidad de like y de visualizaciones que me regaláis en cada uno de mis vídeos, muy agradecida de corazón. Y antes de comenzar, quiero recordaros que son lecturas generales y no personales, con lo cual, como bien sabéis, mis Libra, habrá muchas personas que os aplicarán las predicciones y tal vez pues a otras muchas que no, es lógico y natural. A los que os apliquen, adaptarlas a vuestra situación e historia de vida, como es lógico y natural. Dicho todo esto, mis Libra, vamos a comenzar. Vamos a barajar para mis chicos y chicas de Libra. Tanto para los que estáis solitos, como para los que ya tenéis una estabilidad, como para los que queréis saber por esa persona especial y para los que queréis saber de vuestra expareja. Vamos a hablar de todas estas situaciones. Para Libra, 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 Sol, Luna, Venus y Ascendente. Para Libra, semana entrante, Sol, Luna, Venus o Ascendente, Libra, Libra, semana entrante, Sol, Luna, Venus o ascendente, para Libra que ya tienen estabilidad en el amor, para Libra que quiere saber de su persona especial, para Libra que están solos y solas y para Libra que quieren saber de su expareja. Libra, semana entrante. Comenzamos. Mirad qué cosas, mis Libra, que la primera carta que sale es la vuestra, la carta de la justicia, la que os representa a vosotros. Bien. Sacaré cinco cartas para cada opción y después, cuando finalice la lectura, mis Libra, con todas las líneas, sacaré una carta más para cada una de las opciones, para confirmación, clarificación de cada una de las opciones de todo lo que salga. Perdón. Bien, Libra, vamos a comenzar con la lectura, comenzando por los que ya tenéis una estabilidad en el amor. Bien, yo tengo que deciros, para mis Libra que ya tenéis una estabilidad, sea el tipo de relación que sea, mis amores, dicen que vais a continuar, que va a ser una semana muy bien aspectada en el amor. Los que ya tenéis una buenísima estabilidad, continuáis a lo largo de la semana con esa buena estabilidad. Incluso con cambios a mejor, con giros a mejor, con giros en positivo, con vuestra pareja y vuestra pareja con vosotros. Aquí hay un grupo de Libra que continuáis la semana y así nos lo confirma el 9 de oros con buenísima estabilidad. Tengo que deciros, con la verdad por delante, como de costumbre, valga la redundancia, que aquí hay otro grupo de mis Libra, un grupo más minoritario, que o habéis estado así, o estáis así, o lo vais a estar semana entrante, o comenzando noviembre, como estas dos láminas del 2 de espadas y del 10 de espadas. Porque aquí ha habido una situación
Hablamos de los que ya tenéis una estabilidad. Ha habido una situación que ha venido habiendo una buenísima estabilidad, pero algo ha sucedido, mis amores, que os ha hecho sentiros así. Recordaros que estas energías que nos están manifestando han podido ya suceder en pasado reciente, pueden estar sucediendo o van a suceder. Y que a veces, de lo que hablamos de las predicciones, en unos casos las energías que nos dan aplican para vosotros y en otros casos es a la inversa, están aplicando para vuestro ser amado. Entonces, o vosotros o vuestro ser amado al grupo que os aplique esta predicción, así es como os sentís o os vais a sentir, como la chica del 2 de espadas. Aquí dicen que ha pasado alguna situación que os ha hecho sentiros así, muy dolidos, muy decepcionados o decepcionadas, muy derrotados, ¿vale? O así vais a estar por alguna situación que ha ocurrido con vuestra pareja, con esa persona con la que ya veníais teniendo una estabilidad, mis amores. Repito, ha pasado, está pasando, va a pasar. No para todos mis Libra, lógicamente, para un grupo más minoritario, pero a los que os aplique sabéis que esto es así, corazones. Después, como hay que echar otra carta más para cada una de las opciones, os aclarará esa otra carta, a ver qué mensaje nos da, a ver en qué va a terminar esta situación. Pero o así os podéis encontrar vosotros, o a lo mejor es a la inversa, o es vuestra persona amada, ¿vale? Pero hay otro grupo más mayoritario que vais a tener una semana súper bien aspectada, muy bien. Para esos Libra que preguntáis por la persona especial. Bueno, a ver, aquí hay un grupo de mis Libra por los que queréis saber, por esa persona especial que ha habido una buena etapa, más o menos donde habéis ido viendo vuestros deseos cumplidos respecto a esa persona o esa persona hacia vosotros. Pero aquí, o esto ha pasado recientemente, repito, o está pasando o va a pasar. Este 8 de copas y este 7 de espadas. Aquí habéis visto, habéis comprobado alguna situación, estáis comprobando, vais a comprobar, o vosotros o esa persona especial de vosotros, algo que no va a encajar, algo que os va a hacer sentiros así, totalmente fríos, totalmente mentales y calculadores, totalmente a la expectativa de a ver esta persona, qué es lo que me está liando, a ver qué es lo que me puede liar. Repito, puede ser para vosotros o a la inversa, o se puede estar sintiendo así esa persona especial, ¿vale? Porque aquí algo ha ocurrido o está ocurriendo o va a ocurrir que os va a hacer sentiros así, o a vosotros o a esa personita especial. Esto para un grupo minoritario de Libra, pero sale. Sin embargo, corazones, a ver, la carta que nos sigue es el 4 de bastos. A pesar de esto, hay un grupo de personas de los que os aplique esta predicción que lo vais a resolver. Y que las aguas de nuevo me dicen que vuelven a su cauce y volvéis a estar maravillosamente bien con esa persona especial. Para otro grupo, me dicen que aunque todavía no hayáis logrado esa estabilidad que anheláis por parte de esa personita especial que os encanta, dicen que tengáis un poco de paciencia. No viene esa estabilidad con la rapidez que queréis, nos dice esa sota de oros, pero desde luego esta sota de oros es portadora de buenas noticias, noticias positivas, comunicaciones satisfactorias y plenas por parte de esa persona o de vuestra parte hacia esa persona, que quizás es lo que también esa persona esté esperando, y me dicen que aquí viene mucha felicidad y que de aquí puede salir algo estable y bonito. Esto para otro grupo. Ahora, para los que estáis solos y solas, bien. La muerte nos dice que habéis cortado a algunos de vosotros o hace pocos meses o hace pocas semanas o hace días con una situación, con una pareja. Pero os viene no una persona, os llegan dos. Así nos lo dice la emperatriz y así nos lo dice el 2 de oros. Vienen dos personas con el fin de conoceros para con el paso del tiempo poder llegar a consolidar una bonita relación. Esto ya ha salido otros dos signos más, me parece, y a vosotros también. Aquí llegan dos personas. Vais a tener que ser muy cautos, actuar con muchísima perspicacia y agilidad, ¿vale? Y sopesar
qué persona os interesa más, porque se presentan dos personas realmente interesantes a vuestras vidas. Aquí hay otro grupo de Libra, de los que estáis solos y solas, que ya no estáis pensando en que si os aparece alguien estable o no estable. Estáis pensando más, nos dice el loco, en tirar para adelante, en vivir la aventura del día a día, y lo que llegue, llegó, y si llega alguien que os gusta y os apetece tener una noche loca, un momento íntimo, algunos de vosotros o de vosotras lo vais a hacer, ¿vale? Porque como este paje de espadas, os habéis vuelto, por las grandes decepciones que habéis llevado, mis amores, fríos y muy calculadores. Y ya con la espada en la mano, como diciendo, antes de que a mí me la jueguen, la voy a jugar yo. Y me parece genial. Esto para otro grupo. A ver, después reafirmamos. A esas personas que queréis saber de esa es o de ese es. Aquí me dicen que hay un grupo de vosotros que ya habéis podido tener alguna comunicación de la expareja y quienes no la vais a tener. La persona puede ser de signo de tierra o con ascendente en tierra o energías en tierra. La persona también en otros casos puede ser con signo de fuego o con ascendente en fuego o energías de fuego. En definitiva, aquí sale buena estrella para un grupo de mis Libra respecto de esas personas que queréis saber si vais a tener noticias de les. Y en algunos casos, esa es o ese es va a querer retomar la historia con vosotros. Y si no hubo nada estable, comenzar lo que nunca hubo. Y para otro grupo de mis chicos y chicas Libra que quieren saber si van a tener noticias de la expareja, sale que también. Sale que este grupo lo estoy pasando realmente mal, mis amores, muy mal, como la persona de la lámina. Rodeados de esas siete copas, ¿vale? Pero cada copa con una historia y en definitiva sin saber nada de esa persona. Pero la sota de copas a continuación nos habla de noticias, portadora de buenas noticias. En algunos casos también esa persona puede ser de signo Aries, Piscis o Cáncer. De signo Piscis, Cáncer o Escorpio, perdón. ¿Vale? O con energías en cualquiera de estos tres signos o con energías de agua. Donde aquí sí que dicen, no sabemos si en este caso para este grupo la persona viene para quedarse, pero noticias, hay otro grupo de mis Libra que vais a tener. Vamos a ver ahora. Vamos a ir confirmando. Bien. Como os había dicho, vamos resumiendo. Personas que ya tenéis estabilidad, va a haber un grupo amplio que vais a tener una semana estupenda, con buenísima estabilidad y además con cambios a mejor. Pero como os indicaba, hay otro grupo de mis Libra que dentro de esa estabilidad bonita que ha habido, algo ha sucedido, o en vosotros o en vuestro ser amado, que os hace sentiros así. Resumiendo, ¿qué va a pasar con esto? Pues lo que va a pasar es que aquí algunos de vosotros, un grupo más minoritario, o vais a optar por cortar, y así es como se va a quedar vuestro ser amado, o va a cortar vuestro ser amado y así es como vais a quedar, con el corazón roto, ¿vale? Destrozado. Lo que os puedo decir para otro grupo más minoritario, no para todos, por favor, no para todos, sois millones a los que os aplique esto. Resumiendo sobre los que queréis saber sobre esa persona especial, como os decía, aquí hay un grupo que o bien vuestra persona especial o vosotros, aquí ha pasado algo, aquí hay algo que os está haciendo que no os fiéis de esa persona o esa persona de vosotros. Dicen que en algunos casos se puede arreglar y se va a arreglar, nos dice este 4 de bastos. Con lentitud, pero de nuevo viene la estabilidad. Lo que pasa que a los que os aplique, al grupo que os aplique esta predicción, mis amores, ya vais a estar así, como la chica de la lámina. Con la lanza en la mano, con ese basto en la mano y cubriéndoos con esa cantidad de varas, de bastos, como diciendo, a ver ahora, a ver si ahora que está la cosa mejor, otra vez va a volver la cosa a estropearse. Repito, pueden ser energías para vosotros o para vuestra persona especial. Así vais a estar un tiempo, así va a estar un tiempo esa persona. Ya, como diciendo, el movimiento se demuestra andando, vamos a ver si esto continúa o si otra vez vuelve a pegar el cambio en negativo y otra vez, pero repito, pueden ser energías vuestras o energías para vuestra persona especial. Pero de momento veo con este
cuatro de bastos que hay en medio, que esto para muchos de vosotros se va a poder resolver y continuáis adelante con esa personita especial. Para los solteros, resumimos. Llegan dos personas para un grupo de, bueno, solteros, separados, gente que estáis solos y solas. Tras un corte, dicen aquí que llegan dos personas interesantes, ¿vale? Otro grupo me dicen que vais a vivir más bien el día a día y ya la expectativa de no fiaros de nadie. Pero este 5 de bastos me dice que de nuevo el sol vuelve a brillar para vosotros. Que no tenéis que perder de todas las esperanzas, ¿vale? Porque sí que van a llegar ahí como otras dos personas más, me indican, ¿vale? Que realmente os pueden resultar interesantes. Que es cuestión de que las vayáis conociendo, tratando. Y como siempre digo, y como se dice, el movimiento se demuestra andando. Pero no lo veáis todo tan negro, porque no es así, porque no todo el mundo es igual. En resumidas cuentas, hay para un grupo que o bien a lo largo de esta semana o bien entrado noviembre se presentan dos personas. Y hay otro grupo que vais a tener esa tendencia de estar más fríos, más calculadores, con más desconfianza, pero dicen que el sol de nuevo y las buenísimas energías en el terreno sentimental vuelven a brillar para vosotros. Para los de Les, hay un grupo, como os indicaba, que sí que se comunica y viene para quedarse o para retomar lo que se cortó o para iniciar esa estabilidad que nunca hubo. Hay otro grupo, como os decía, que también lo venís pasando muy mal, que os habéis quedado muy vacíos, que dicen que también vais a tener noticias. En principio sí que se ve que esa persona puede venir ofreciendo una estabilidad para un grupo más minoritario, pero sí. Es lo que os sale en el terreno sentimental, mis amores. Perdón, vamos ahora con lo laboral. Para Libra, Sol, Luna, Venus o ascendente Libra en lo laboral, semana entrante. Para Libra, Libra, semana entrante en lo laboral, Libra en lo laboral, semana entrante. Vamos allá. Bien, cinco cartas y una de confirmación en lo laboral. Por un lado, esa templanza y este caballo de espadas, mis Libra, me está indicando que para los que estáis buscando empleo, que estáis sin trabajo, llegan, es una semana muy buena donde llega comunicación, comunicaciones inesperadas y muy rápidas con el caballo de espadas respecto a ofertas laborales. Bien. Para los que ya sois autónomos de más tiempo, habéis emprendido hace poco, pensáis emprender, va a ser una semana muy bien aspectada. Muy bien aspectada. Los que ya tenéis la empresa creada, se ven buenas comunicaciones positivas respecto a vuestra empresa. Vienen movimientos de situaciones o de algún proyecto que vais a llevar a cabo, o de algún proyecto que os ofrecen, o de algo que a lo mejor se os presenta inesperado totalmente por vuestra parte, pero que va a traer muy buen equilibrio a vuestra empresa. Dicen esta carta del diablo que hay un grupo más minoritario de mis Libra que lo estáis pasando realmente mal en ese puesto de trabajo, o con un superior supuestamente, o con compañeros o compañeras. En definitiva, os sentís realmente incómodos porque sentís en ese ambiente que os están haciendo la vida a cuadritos. Quizá les estáis haciendo sombra a personas que no tienen el brillo y la luz que tenéis vosotros y que reconocen vuestra responsabilidad en vuestro trabajo y vuestra eficacia, y no les conviene que estéis ahí. Y de una forma u otra, o por delante o por la espalda, os están machacando. Y eso lo estáis percibiendo, mis Libra. Vosotros sois también gente muy intuitiva, corazones. Con lo cual, aquí me dicen que a los que os esté aplicando esta predicción,
El sumo sacerdote trae buenas noticias. Dicen que os mováis, que los que os estáis sintiendo así, que os mováis porque habrá comunicaciones de otras empresas. Habrá ofertas, ¿de acuerdo? Y además puede que, no en todos los casos, pero en algunos de los casos puede que cambiéis, me dicen, de actividad. Nada que ver con la última actividad que hayáis hecho o que estéis haciendo. En definitiva, en líneas generales, a nivel laboral, para casi todos mis Libra viene la buenísima estrella con este 3 de oros. Llegan ofertas. Esto también sirve para la economía. Perdón. Donde aquí me dicen que las personas que estáis esperando recibir un dinero tenga que llegar de donde tenga que llegar, de donde proceda. Algunos ya tendréis noticias en semana entrante de ese dinero. Bien, tendréis noticias, tendréis comunicación. Y lo mismo, de manera inesperada y antes de lo que prevéis, noticias rápidas e inesperadas de una situación, de una mala jugada que os han hecho, que tiene que ver con tema laboral o con tema de un dinero, y de esto vais a tener comunicación. Y esa comunicación es con la buena estrella. ¿Vale? Con triunfo total y absoluto para vosotros. En definitiva, este 6 de oros nos dice que a partir del presente, el momento actual, y a lo largo de esta semana, vienen noticias buenas, viene estabilidad, vienen cosas muy positivas en los asuntos laborales y los asuntos de la economía para mi gente del signo de Libra. ¿Vale? Perdonadme que estoy todavía con las secuelas del catarro. Mis Libra, hasta aquí con las predicciones en el amor y en lo laboral para semana entrante. Espero que os haya encantado mi vídeo. Si ha sido así, regalarme una manita para arriba, un me gusta, compartirlo en redes sociales, correo electrónico y vía WhatsApp. Eso va a hacer que a mí me ayudéis a que mi canal pueda seguir en pie y para adelante. Y que os ayudéis a vosotros mismos, porque con eso vais a hacer que yo pueda seguir en el día a día ayudándoos a vosotros con mis predicciones, con mis rituales, con mis interactivos, etcétera. Activar campanita en cada uno de los vídeos Libra para que os sigan llegando todas las notificaciones de lo que Maribel siga subiendo. Y dicho todo esto, muchísimas gracias Libra por vuestro cariño, por estar ahí en el día a día, por las visualizaciones. Os deseo una semana totalmente feliz, llena de luz y llena de bendiciones. Besitos, Libra. Chao.